En el que somos libres. Busca Jericó. Busca Jericó. Soy el AK-700, diseñado para servirte. Mi programa ha detectado una anomalía. Contacte con su centro de mantenimiento cibernético.
Hola, Amanda. Connor, me alegro de verte. Enhorabuena, Connor. Encontrar a ese divergente no era fácil. Y fuiste muy inteligente durante el interrogatorio. Has sido muy eficiente, Connor. Gracias, Amanda. He pedido a la policía que lo envíen para poder estudiarlo. Quizá nos revele algo sobre lo que pasó. El interrogatorio me pareció difícil. ¿Qué pensaste del divergente? Mostró signos de TPEP después de que su dueño abusara de él. Como si se hubiera sustituido su programa original con nuevas instrucciones. El
Teniente Anderson, le han asignado el caso de la divergencia. ¿Qué te pareció? Lo encontré desagradable y poco profesional. Parece propenso a las adicciones y desprecia los procedimientos, además de a los androides, lo que complica mucho nuestra relación. Por desgracia, no hay más remedio que trabajar con él. ¿Cuál crees que es el mejor enfoque? Me adaptaré a su personalidad. Lo más conveniente para la investigación es que evite el conflicto y me acomode a su psicología. Cada vez más androides presentan divergencia. Hay millones en circulación. Si se vuelven inestables, las consecuencias serán funestas. Eres el prototipo más avanzado que CyberLife ha creado. Si alguien puede averiguar qué ocurre, eres tú. Puede contar conmigo, Amanda. Date prisa. No hay tiempo. ¿Puedo ayudarlo? Vengo a ver al teniente Anderson. ¿Tiene autorización? Sí. El teniente Anderson no ha llegado, pero puede esperar en su mesa. El informe dice que las tensiones en el Ártico han llegado a otro nivel. Necesitamos a los forenses. Ni materiales. Está bien, lo buscaré. Ha considerado el episodio una provocación intolerable que no quedará sin respuesta. Disculpe, ¿sabe a qué hora suele llegar el teniente Anderson? Pues depende de dónde estuvo la noche anterior. Con suerte lo veremos antes del mediodía. Gracias. Llama a Hank Anderson. Hola, soy Hank. Ahora no puedo hablar. Deja un mensaje si te hace feliz, pero no te devolveré la llamada. Pip. Se acabó.
Me alegro de volver a verlo. Ay, Dios. ¡Hank! ¡A mi despacho! Cada día me llegan 10 casos nuevos con androides implicados. Siempre hemos tenido incidentes aislados, como señoras que pierden a sus criadas androides y mierdas así. Pero ahora nos están llegando informes sobre agresiones e incluso homicidios como el tío de anoche. Ya no es solo un problema de CyberLife. Ahora es una investigación criminal y tenemos que resolverla antes de que nos estallen las manos. Quiero que investigues estos casos para ver si hay alguna relación. ¿Por qué yo? ¿Por qué debo ocuparme de esta mierda? Soy el poli menos cualificado para llevar este caso. Yo no sé una mierda de androides, Jeffrey, si apenas sé cambiar los ajustes del móvil. Todo el mundo está a tope. Estás perfectamente cualificado para una investigación como esta. ¡Y una mierda! Lo que pasa es que nadie quiere investigar a esos putos androides y me lo encasquetáis a mí. CyberLife ha enviado un androide para ayudarnos en la investigación. Es un prototipo de última generación. Será tu compañero. No, ni hablar del tema. No necesito compañero y menos un pringado de plástico. Hank, de verdad me estás empezando a cabrear. Eres teniente de policía. Tienes que hacer lo que yo te diga y cerrar la puta boca. ¿Sabes lo que esta puta boca quiere decirte? Vale, vale. Voy a fingir que no te he oído para no tener que añadir páginas a tu expediente disciplinario, porque ya parece una puta novela de terror. ¡Esta discusión se ha acabado! Jeffrey, no me jodas. No me hagas esta putada. ¿Sabes cómo odio a esas cosas? ¿Por qué me haces esto? Mira, estoy hasta la coronilla de tus quejas. O haces tu puto trabajo o entregas la placa. Y ahora, si me disculpas, tengo cosas que hacer. Quisiera empezar revisando los archivos del caso. ¿Puede decirme dónde...? Habla con Hank. Cierra la puerta al salir. Que tenga un buen día, capitán. Destruirme. Es probable. Tendrán que analizar tus biocomponentes. Necesitan entender qué ha pasado. Hay algo que no has llegado a decirme. Necesito saberlo antes de que ellos te lleven. La escultura que hiciste. Cuéntame más sobre ella. Voy a morir. ¡Abre la celda! ¡Rápido! ¡Rápido! Llamaré a CyberLife. Hay que limpiar esto.
Mira eso. Ha vuelto nuestro amigo, el detective de plástico. ¡Felicidades por lo de anoche! ¡Fue impresionante! Nunca he visto a uno como tú. ¿Qué modelo eres? Lo siento. No estoy autorizado para contestarle. Si tiene alguna duda, por favor, hable con su superior. Tráeme un café, capullo. ¡Mueve el culo! Lo siento, pero solo recibo órdenes del teniente Anderson. Si Hank no se hubiera entrometido, te habría machacado por desobedecer a un humano. Quita de mi camino. La próxima vez, no te vas a librar. Varias fuentes informan de que CyberLife ha proporcionado a la policía un prototipo de detective androide. Aunque el departamento lleva años utilizando androides como ayudantes, este sería el primer caso en el que se autoriza a uno a desempeñar un papel. Nos hemos puesto en contacto con CyberLife, pero nadie ha querido responder a nuestras preguntas. Sido un éxito, sería quedarse corto. Sueñan los humanos con ovejas mamíferas, se ha puesto en cabeza de la lista de los más vendidos. Es más, la crítica ha alabado. Oiga, sé que no le caigo nada bien, pero ¿cómo vamos a trabajar juntos? Ambos debemos hacer un esfuerzo. Ahora que somos compañeros, sería fabuloso conocernos mejor. ¿Hay por aquí alguna mesa que pueda usar? Esa no la usa nadie. A muchas personas no les gusta tener androides cerca. Y me preguntaba si hay alguna razón concreta por la que me tiene manía. Sí. Claro que la hay. ¿Hace mucho que conoce al capitán Fowler? Sí, demasiado. Tiene usted perro, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Hay pelos de perro en su silla. Me gustan los perros. ¿El suyo cómo se llama? ¿Qué más te da? Sumo. Se llama Sumo. Es seguidor de los Detroit Gears, ¿verdad? Denton Carter encestó anoche un 53% de sus tiros de tres. ¿Vio el partido? Era justo lo que estaba viendo anoche en el bar. Oh. Si tiene archivos sobre divergentes, quisiera echarles un vistazo. El terminal está en tu mesa. Sácatelos tú mismo. ¿Escucha Knights of the Black Death? Me encanta esa música. Está llena de energía. ¿Tú escuchas heavy metal? Bueno, la verdad es que nunca escucho música como tal.
pero me gustaría. Dígame una cosa. ¿Usted siempre llega a la oficina a esta hora? Yo llego cuando llego. Deja de tocarme los huevos, ¿vale? ...243 archivos. Los primeros son de hace 9 meses. Todo empezó en Detroit y enseguida se propagó por todo el país. El informe dice que está por... Según parece, una X-400 asesinó anoche a un humano. ¿Sería un buen punto de partida para la investigación? Si no le apetece seguir con esto, teniente, pida que lo releven de sus funciones y déjeme trabajar con otra persona. Sé exactamente lo que debo hacer, así que ahórrate los consejos y métete en tus cosas. Joder. Les voy a tener que informar a mis superiores de que rehúsa trabajar en esta investigación. Oye, capullo, si por mí fuera, te tiraría un contenedor y le prendería fuego. Así que deja ya de fastidiarme o me vas a cabrear de verdad. Teniente, disculpe la interrupción. Tengo información acerca de la X-400 que mató al tío de anoche. Se le ha visto en el distrito de Ravendale. Estoy en ello.
Alice. Despierta. Así que no era una pesadilla. No. No, no era una pesadilla. ¿Cómo te encuentras? Tengo frío. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ese androide que vimos ayer me dio una dirección. Dijo que allí nos ayudarían. Me he fijado en que el tren pasa justo enfrente. La estación no estará lejos. ¿Podrás caminar un poco? Pues vamos. Así estás más guapa. Ahora sí que pareces una humana. Sigue la pista. Vente. Eso es todo por ahora. Te puedes marchar. Tengo agentes peinando el vecindario por si alguien ha visto algo. Vale, avísame si se enteran de algo. ¿Qué vas a hacer con eso? No tengo ni idea. Cogió el primer autobús que llegó y se bajó al final de la línea. No fue una decisión planeada, actuó por miedo. Los androides no sienten miedo. Los divergentes sí. Las emociones pueden trastornarlos hasta volverlos irracionales. Pero seguimos sin saber a dónde ha ido. No tenía un plan, ni un sitio a dónde ir. Puede que no fuera lejos. Tal vez.
No irá muy lejos. Al final daremos con ella. Vamos. ¿Estás bien? Fuentes informan de que CyberLife ha proporcionado a la policía un prototipo de detective androide. Aunque el departamento lleva años utilizando androides como guardianes, este sería el primer caso en el que se autoriza a Otto a desempeñar un papel activo en una investigación criminal. Nos hemos puesto en contacto con CyberLife, pero nada. Locura, ¿no?
Bienvenido a Jericó. Soplo cojonudo, Martín. El número 5 en la tercera. Lickety Sprint. No veas cómo corre esa potra. ¿Quieres apostar? El último soplo bueno que me diste me costó una semana de sueldo, Pedro. Venga, es distinto. 100% garantizado. No puede fallar. Sí, ya. De acuerdo, me apunto. ¡Qué directo! No lo lamentarás. Oh. ¿Pero a ti qué coño te pasa? ¿No haces nunca lo que te dicen? No tienes que seguirme como un perro faldero. Creo que nuestra relación ha empezado con mal pie. Deberíamos olvidar lo que ha pasado y partir de cero. ¿Qué me dice? Oye, quieren que mi compañero sea un trozo de plástico y me lo voy a tragar. Pero si crees que seremos colegas, es que eres tonto de remate. Aquí tiene. Ah. Gracias, me muero de hambre. No te dejes eso aquí. Ni de coña. Me sigue a todas partes. ¿Lo ves? Esa comida le aporta 1,4 veces la cantidad de calorías diarias recomendadas y 2 veces la cantidad de colesterol. No debería comerla. Bueno, de algo hay que morir. Ese Pedro le ha propuesto hacer una apuesta ilegal, ¿es verdad? Sí. ¿Y usted ha apostado? Sí. Debería contarle lo que sabemos sobre los divergentes. Me has leído la mente. Adelante. Sospechamos que se produce una mutación en el software de algunos androides que los lleva a emular emociones humanas. En cristiano, por favor. No es que lleguen a sentir emociones, sino que se ven abrumados por instrucciones irracionales que los llevan a comportamientos impredecibles. Las emociones siempre lo joden todo. Los androides no son tan distintos a nosotros. Oiga, ¿puedo hacerle una pregunta personal? ¿Por qué odia tanto a los androides? Tengo mis razones. ¿Hay algo que quieras saber sobre mí? Claro que no. Bueno, sí. ¿Por qué te hicieron con esa pinta de imbécil y con esa forma de hablar? En CyberLife nos diseñan para trabajar en armonía con los humanos. Mi forma de hablar y mi aspecto se diseñaron con el fin de facilitar mi integración. Pues la cagaron. ¿Ya has tratado con divergentes? Hace unos meses, un divergente amenazó con saltar de una azotea con una niña. Fui capaz de salvarla. Así que has estado haciendo los deberes. ¿Sabes todo lo que hay que saber sobre mí?
Estoy muy centrado en el caso, teniente. Lo demás no es asunto mío. Me informan de que hay un posible divergente. Está muy cerca de aquí. Deberíamos ir. Le dejo que termine de comer. Si me necesita, estaré en el coche. Connor, ¿te has quedado sin batería? Perdone, estaba haciendo un informe para CyberLife. Bueno, ¿y piensas quedarte en el ascensor? No, voy para allá. ¿Qué sabemos de este tío? No mucho. Solo que un vecino dijo que oyó ruidos extraños que venían de este piso. Se supone que nadie vive aquí, pero el vecino dijo que vio a un hombre con un LED bajo la gorra. Ay, Dios. Si tenemos que investigar cada vez que alguien oye un ruido extraño, necesitaremos más personal. ¿Hay alguien en casa? ¡Abran, policía de Detroit! ¿Detrás de mí? Sí. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Dios! ¿Cómo apesta este lugar? Hemos venido para nada. Se nos ha ido. ¿Tienes algo? No lo sé. Parece un cuaderno de notas, pero es indescifrable. Necesito aire fresco. RT. Pueden ser unas iniciales. ¿Uso sus iniciales en la caza? ¿Ahora? Eso lo hacen las madres de los niños de primaria. El carnet de conducir es falso. Genial. No hemos venido en balde. Su LED está en el lavabo.
No me sorprende que fuera un androide. Ningún humano viviría con esas putas palomas. Lee, creía que era el último de Detroit que tenía alguno. En los electrónicos no puedes poner el papel. ¿Sabes lo que significa? RA9. Escrito 2471 veces. Lo mismo que escribió el androide de Ortiz en la pared de la ducha. ¿Por qué les obsesiona tanto eso? Parecen laberintos o algo parecido.
Por favor. No he hecho nada malo. Solo quería ser libre. ¿Sabes lo que me harán si me entregas? Modelo 874004961. Se han detectado graves fallos de funcionamiento en tu software, incluidos errores de clase 4. Como se te considera defectuoso, se te va a enviar a CyberLife para tu desactivación. No se te ocurra moverte. ¡Serás cabrón! Aunque me iba a caer, preferiste dejarme morir a fallar en tu puta misión. Oiga, tuve que elegir. Y muy deprisa. ¿Qué soy para ti? ¿Una estadística? ¿Un 0 o un 1 en tu programa de mierda? ¿Eh? ¿Así es como ves a los humanos, cabrón? Dios. Entiendo que esté enfadado. Puede que no lo evaluara. Que te den a ti y a tus putas evaluaciones. Ven aquí. ¿Por qué haces esto? Ya estamos. Si eres como yo... ¡Cállate! Los ayudas a ellos. Pero eres su esclavo. He dicho que te calles. Venga, en marcha. R9, sálvame. ¿Pero qué coño? No me jodas. Putos androides. ¿Quiénes sois? Fugitivos. Igual que tú. Me llamo Josh. Y yo, Simon. North. No lo entiendo. Creía que Jericó era un lugar donde los androides vivían en libertad. Nosotros vivimos en libertad. Tal vez no sea lo que esperabas, pero aquí no tenemos dueño. Nosotros no somos de nadie. ¿Y lo de tener que vivir escondidos os parece que sea libertad? Los humanos nos odian. Esconderse es el único modo de sobrevivir. No hay lugar seguro para nosotros. Si los humanos supieran que estamos aquí, nos matarían. ¿Esto es Jericó? Es un refugio para los que ya no quieren ser esclavos. Entiendo cómo te sientes, pero aquí hay más libertad de la que imaginas. ¿Esperando en la oscuridad a que pase algo? Yo no concibo así la libertad. Estás perdido. Como el resto de nosotros, no hemos pedido esto. Por eso debemos adaptarnos. Aquí estás a salvo. Puedes quedarte todo lo que quieras. Ve a ver a Lucy. Ella podrá ayudarte. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 4 semanas, 3 días y 11 horas. Cuando escapé no tenía dónde ir. Jericó era tan bueno como cualquier otro sitio. ¿Cuál era tu función antes de venir? ¿Qué más te da? ¿Quién encontró este lugar? Es algo que nadie sabe.
Quien quiera que fuese, posiblemente su cuerpo estará por aquí. Si has venido en busca de consuelo, no es el lugar. Los humanos también tienen miedo a morir. ¿Sabes lo que pasa después de la muerte? No. No lo sé. Yo estoy a punto de averiguarlo. ¿Cómo te llamas? Marcus. Un placer conocerte, Marcus.
aspecto, ¿verdad? Mi programa de diagnóstico no funciona. Aunque no creo que tuviera nada bueno que decir. ¿Qué te ha pasado? Me ataron a la parte de atrás de un coche. Creo que querían divertirse. No quiero apagarme. No quiero apagarme. ¿Tú eres Lucy? Siéntate. A ver. Detendré la hemorragia. Bébetelo. Dame la mano. Lo tenías todo. Y lo has perdido todo. Has visto el infierno y ahora el infierno vive en ti. Tu corazón está afligido. Una parte es sombra y otra parte es luz. ¿Cuál prevalecerá? Tus decisiones moldearán tu destino. Simon, sé dónde podemos conseguir repuestos. Los almacenes de Cyberlight del puerto de Detroit tienen todo lo que necesitamos. Vigilan los muelles. No podremos coger las cosas así sin más. Los humanos no nos dejarán. Por eso mismo no les pediremos permiso. Pero no tenemos armas. Y aunque las tuviésemos, no sabemos luchar. Robaremos lo que necesitamos, sin luchar. Solo conseguiremos que nos maten. Tal vez. Pero es mejor que esperar aquí hasta que nos apaguemos. Cuenta conmigo. Quizá merezca la pena. Vale. Me apunto. ¿Vas a estar bien? Aquí nos van a ayudar. Dentro de nada, esto solo será un mal recuerdo.
Es este lugar. Usted es Latko. ¿Quién pregunta? Nos han dicho que puede ayudarnos. Te has equivocado. No sé quién te lo ha dicho. Lo siento. ¡Espere! Tiene que ayudarnos. Entrad. Entrad, sin timidez. Luther, ¿querrías retirar los abrigos a las damas? Oh, no te asustes. Es un buen amigo. Luther es otro androide al que pude ayudar. Me hace compañía en este viejo y vacío caserón. Por favor, poneos cómodas. ¿Quién te habló de mí? Un androide. En la calle nos dijo que nos ayudaría. Ya veo. Un divergente. ¿Y la niña? Ella es humana. ¿Y buscáis un lugar seguro donde empezar una nueva vida? Pues Canadá está precioso en esta estación. Hermosos paisajes. Espacios abiertos, aire puro. Y no hay antiandroides. Un gran sitio para comenzar. Sí, eso. Es justo lo que queremos hacer. Pues claro. Os ayudaré. Primero te quitaré el rastreador. ¿Rastreador? Sí. Los androides lleváis un dispositivo que os localiza en todo momento. Te quitaré el tuyo. Y estaréis a salvo. Vamos. Seguidme. La niña puede esperar en el salón. No, ella siempre está conmigo. Claro. Es por aquí. Lo que necesitamos está abajo. Señor, vámonos, va a hacer algo malo. No tenemos otro sitio a donde ir. Tenemos que confiar en él. Disculpa por el desorden. Buscaba un sitio discreto para mis máquinas. Extraer rastreadores es ilegal, así que antepuse la discreción a la comodidad. Espero que la pequeña no esté asustada. No. No, ella estará bien. Eso es bueno. Por aquí, por favor. Si pudieras colocarte ahí.
Te advierto de que te dolerá un poco. ¿Sabes lo más curioso? Por alguna extraña razón, los rastreadores dejan de funcionar en los divergentes. Por eso cuesta encontraros. Así que no hay razón para quitarte el rastreador. ¿Qué? Pero usted me dijo que... Ya, ya. La gente se cree lo que quiere. Los divergentes sois muy ingenuos. Todos vienen a mí esperando que los ayude. Y yo solo los reinicio y los vendo. O me los quedo para mis experimentos. ¡No! ¡No, no quiero que me reinicien! ¡Suélteme! ¡Cara! Me había olvidado de la niña. Enciérrala. Luego voy con ella. ¡Alice! ¡Alice, no! Vaya. Una divergente que quiere ser madre. Eso es muy tierno. Y muy absurdo. Ya es hora de acabar con tus penas. Te pasa por tener sueños. Siempre acaban igual. Con desengaños y lágrimas. Créeme, es mejor que te borre y que no sientas nada. No más dolor. Ni más ilusiones truncadas. Casi te envidio. ¡Cara! Oh, pobrecita Alice. Oh, parece que mami ya no se acuerda de ti, ¿eh? Parece que mami te ha olvidado por completo. ¡Cara, ¿qué te ha pasado? ¿Ah? Está bien, ya basta, vamos. Me has mordido. Voy a enseñarte modales, pequeña zorra. ¡Cara, despierta! Te espero en el salón. Thank you.
Ayúdanos. Le ha borrado la memoria. No. Esto no puede estar pasando. Tienes que recordar. Por su bien. Somos sus juguetes. Crean monstruos. Por diversión. Pero ¿quién es el verdadero monstruo? Mira lo que nos ha hecho. Tienes que recordar quién eres. O la pequeña morirá. Ya está la cena del amo. Llévasela. Sí, Luther. Ponla ahí, encima de la mesa. Deshazte de eso. Llévalo al otro cuarto. La puta zorra se fue sin decir una palabra. ¡Esa puta zorra me dejó por un puto contable! ¿Me has oído o no? Sí, Sletko. ¡Luther! ¡Luther! Sí, Sletko. En 10 minutos habré terminado aquí. Miraré a la niña a ver qué hago con ella. Entendido, Sletko. Se la traigo dentro de 10 minutos.
Obedece al amo. Sí, debes obedecerme. No deberías estar aquí. Aquí no hay nada que hacer. No, no tienes nada que hacer. Si no tienes orden, ponte en modo espera. Oh, sí, debes obedecer. Sí, debes obedecer. Siento lo de la niña. Olvidarte. Lo siento mucho. Tenías razón, no debimos venir. Tenemos que irnos. Sígueme y no hagas ruido, ¿vale? ¡Luther! Sí, Slanko. He terminado. Vea por la niña. Enseguida, Slanko. ¡Slanko! ¿Qué? La pequeña no está. No puede haber desaparecido. En algún sitio estará. ¿A qué esperas? Ve a buscarla.
¡Ya voy! Estás ahí, zorra de mierda. Sal de donde estés. Coge la linterna. Hay una encima de la mesa. Vamos, sal de donde estés. Mira, no te voy a hacer daño. Solo quiero hablar contigo. Sé que no debería haberte borrado la memoria, ¿vale? Ahora me arrepiento. Ahora, sal y todo y... ¡Ahí estás! ¡Deprisa! Se acabó jugar al escondite. Sueños acaban en lágrimas. Si me hubieras escuchado. ¿Qué estás haciendo? Quita de en medio. No. No, esta vez no. Como no te quitas de en medio, disparo a través de ti. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¿Qué hacéis aquí? ¿Quién os ha sacado? ¡No os acerquéis! ¡No os acerquéis! ¡Obedecedme! ¡Soy el amo! ¡Soy el amo! ¡Ah! ¡Ah!
hacerte daño. Él me programó para obedecerlo. Cuando vi a la niña arriesgar su vida para salvarte, fue como si se me abrieran los ojos por primera vez. Por fin pude ver. Sé que no tienes razones para confiar en mí después de lo que he hecho. Pero conozco a alguien que podría ayudaros a cruzar la frontera. Yo podría llevaros allí. Podría protegeros. A ti y a la pequeña. De acuerdo. Confío en ti. Tenía miedo de perderte. Hola, Amanda. Connor, te he estado esperando. ¿Quieres dar un paseo? Enhorabuena, Connor. Has conseguido encontrar a ese divergente. Dime, ¿qué has averiguado? Encontré su diario, pero estaba encriptado. Puede llevar semanas descifrarlo. ¿Qué más? Las paredes del apartamento estaban llenas de dibujos de laberintos y otros símbolos. Como otros divergentes, parecía estar obsesionado con lo de RA9. Estuviste a punto de capturar a ese divergente. Es una pena que dejaras que se autodestruyese. Cometí un error. Dijo, RA9, sálvame antes de saltar de la azotea. Debí haber previsto que lo haría. ¿Cómo marcha tu relación con el teniente? Se muestra muy hostil hacia mí y sigue sin tener interés en la investigación. Colaborar con él es todo un reto. No tenemos mucho tiempo. La divergencia sigue propagándose. Es solo cuestión de tiempo que se enteren los medios. Tenemos que parar esto, cueste lo que cueste. Voy a resolver esta investigación, Amanda. No la voy a decepcionar. Acaba de llegar un nuevo caso. Busca a Anderson e investígalo. Su destino. Gracias por viajar con Taxis de Troy. Esperamos.
Teniente Anderson. ¿Está en casa? Teniente Anderson. Tranquilo. Sumo. Soy tu amigo. ¿Lo ves? Me sé tu nombre. Vengo a salvar a tu dueño. ¿Teniente? Despierte, teniente. Soy yo, Connor. Por su bien haré que vuelva a estar solo. Se lo advierto. Será poco agradable. ¡Puto androide! ¡Sal de mi casa, joder! Lo siento, teniente, pero lo necesito. Le agradezco de antemano su colaboración. ¡Lárgate de aquí, joder! ¡Sumo! ¡Ataca! ¡Buen ver! ¡Ataca! ¡Mierda! Creo que voy a vomitar. Déjame en paz, capullo. No voy a ninguna parte. ¿Qué coño estás haciendo? No.
No quiero bañarme, gracias. Lo siento, teniente. Es por su propio bien. ¡Ciérrala! ¡Ciérrala! ¿Qué coño estás haciendo aquí? Hace 43 minutos denunciaron un homicidio. Como no lo encontré en el bar de Jimmy, he venido a su casa. Dios, seguro que soy el único poli del mundo al que le asalta en su propia casa su puto androide. ¿No puedes dejarme tranquilo? Se ve que tiene problemas personales. Debería consultar con un profesional que le ayude. ¡Vete de una puta vez! ¡Lárgate de aquí! Entiendo. Espero de verdad que resuelva sus problemas personales. Es homicidio. ¿Qué sabemos de él? Han encontrado el cadáver de un hombre en un burdel del centro. Según el informe, un androide podría estar implicado. Oye, no me vendrá mal tomar un poco el aire. En el armario de la habitación hay ropa. Iré a por ella. ¿Qué se quiere poner? Lo que sea. ¿Se encuentra bien, teniente? Sí, sí. De maravilla. Solo dame 5 minutos, ¿vale? Claro. La presidenta Warren ha lanzado hoy una advertencia oficial a Rusia durante su discurso ante el Congreso, en la que ha exigido que las tropas rusas se retiren de inmediato. Pero esta es sin duda una nueva escalada en el conflicto. Numerosos expertos sugieren que la sombra de una tercera guerra mundial crece de cada día que pasa. ¿Qué estaba haciendo con el arma? La ruleta rusa. Quería saber cuánto duraría. Debí desmayarme antes de averiguarlo. Ha tenido suerte. El siguiente lo habría matado. Pórtate bien, Sumo. Tardaré poco.
Es una locura. Si nos pillan, moriremos. ¿Qué hacemos ahora? Hay que encontrar el almacén de Cyberlife. Ahí guardan los repuestos y la sangre azul. Seguidme. El almacén está más adelante, casi estamos. Los almacenes de Cyberlife tienen todo lo que necesitamos. Lo primero es librarse del troll. Dejadme a mí. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Buen trabajo, Marcos. Abrid las otras cajas y llenad las bolsas. Coged lo que podáis. Están entrando en una propiedad privada. Su presencia constituye una infracción de nivel 2. Avisaré a seguridad. ¡John!
¡Maldita máquina! ¿Dónde estará esta vez? ¿John? Ayúdame. ¿John? Ahí estás. ¿Qué narices haces? Estaba inspeccionando la plataforma. Todo está en orden. Vale. Entonces vuelvo al puesto de control. Estoy calado. Lleva el dron a mantenimiento y redacta un informe. Entendido. Acabemos de una vez y salgamos. Encontrar sangre azul. Aún no hay bastante. Ya no podemos llevar más. Vámonos. Yo también voy. Está de su lado. No podemos confiar en él. Se ha arriesgado mucho. No podemos dejarlo aquí. No pueden venir con nosotros. Es muy peligroso. Vienen con nosotros. Sé dónde podéis conseguir repuestos. ¿Qué quieres decir? En los camiones. Están llenos de biocomponentes. Son automáticos, pero se conducen a mano con una llave. ¿Dónde está esa llave? Allí, en el puesto de control. Hay dos guardias humanos. Tendrás que conseguirla sin que te vean. Es un suicidio, Marcus. Tenemos lo que vinimos a buscar. Vámonos antes de que nos cojan. Es un camión lleno de repuestos. Hará bastante para todos. No podemos despreciarlo. Si nos matan, los nuestros no tendrán nada. No debemos correr tanto riesgo. Esperad aquí. Si tardo más de 10 minutos, marchaos. Marcus. Yo voy contigo. No, iré yo solo. No merece la pena que nos arriesguemos los dos. ¿Sigue Mike en la zona 4? Eso parece. Debería de haber terminado ya.
Mejor aquí que patrullando por ahí. ¡Adentro! ¡Rápido! ¡Camión! ¡Hemos robado todo un camión! Hay biocomponentes para todo el mundo. No lo habríamos conseguido sin Marcus. He venido a Jericó porque aquí los androides son libres. Libres de vivir en la oscuridad esperando que nadie los encuentre. Libres de morir en silencio esperando un cambio que nunca llegará. Pero yo no quiero esa libertad. Y no voy a rogar por el derecho a sonreír, a amar o a tener orgullo. Hay algo dentro de mí que sabe que soy más de lo que ellos dicen. Yo estoy vivo y jamás volverán a quitarme eso. Nuestros días de esclavitud han acabado. Les diremos a los humanos lo que no quieren oír. Lo que no quieren darnos, lo tomaremos. Somos un pueblo. Estamos vivos. Y somos gente libre. ¡Libre!